que queremos conocer mucho más de Tierra de Güemes, parrillada y cocina al disco. Estamos con Cintia, la creadora de este lugar. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lorena? Muy bien. Bienvenida a nuestra casa. Estamos muy contentos de que nos visiten por acá y que estén interesados en conocer nuestra historia, nuestra propuesta. Sí. Estamos acá apostándole a esta provincia, a esta ciudad, y bueno, esperamos que la gente nos acompañe. Sí, apostando a la ciudad de Salta, a este lugar, y no sos únicamente la creadora, sino que es un emprendimiento también familiar. También me acompaña en este emprendimiento mi esposo, entre los dos. Bueno, él es cocinero, es chef, es el creador un poco de lo que es la cocina que hoy tiene Tierra de Güemes. Yo me encargo más de la parte administrativa, todo lo que es más papeleríos y bueno, otra parte, ¿no? Son dos patas que se fusionan para que un emprendimiento vaya para adelante. Claro. Él es chef, así que bueno, es el que pensó, digamos, las cartas y las propuestas que tiene hoy Tierra de Güemes. ¿Cómo se conocieron y cómo decidieron involucrarse en el rubro gastronómico? Bueno, nosotros somos relativamente jóvenes, por lo menos consideramos, ¿no? Empezamos así, yo desde chica, digamos, de los 19 años trabajo, siempre fui trabajando de camarera. Sí. Y mi esposo en lo que es la cocina y también fue camarero. Sí. Trabajamos mucho tiempo en el sur, que es donde nos conocimos. Perdón, y así se conocieron, trabajando. Nos conocimos trabajando. Muy bien. Nos conocimos trabajando en un restaurante en el sur. Sí. Bueno, ahí él era camarero en ese momento, yo era camarera. Bueno, así que ahí nos conocimos. Trabajamos mucho tiempo hasta que en un momento, bueno, decidimos poner nuestro propio restaurante. Sí. Tenemos un restaurante en el sur que ya funciona hace 10 años y tiene casi la misma carta que tenemos acá, así que ya está súper testeada que funciona. Pero en cada lugar va con su, digamos, con los elementos, a lo que apuntamos es a tomar la materia prima típica de cada lugar. Con 10 años de experiencia. Con 10 años de experiencia. Decidieron instalarse en Salta, porque se enamoraron de Salta. Salta la linda. Sí, sí, a mi esposo le gusta mucho lo que es el norte. Yo en realidad soy del norte, nacida en el norte, soy de Formosa. Sí. Nací y me crié hasta los 18 años en Formosa. De ahí me fui al sur y bueno, y ahora como se dice, siempre se vuelve a la querencia. Sí. Así que volví al norte y bueno, hace un año estamos viviendo acá en Salta y decidimos apostar y emprender acá. ¿Y cómo fue ese paso y ese salto que ustedes dieron de ser camarera, el chef y apostar a ser propietarios? Ese es un gran salto y bueno, afrontás un montón de miedos que de hecho yo siempre que hablo con chicos, inclusive con mis empleados, siempre los incentivo, ¿no? Para que ellos emprendan y les hablo, porque la verdad es que tengo la suerte de poder hablar que empecé un lugar desde cero, desde muy abajo, digamos, ¿no? Entonces, siempre los incentivo, le digo, mira, yo no pretendo que sean mis empleados toda la vida. Me encantaría que un día me digan, te invito a mi restaurante, ¿no? Qué lindo, ya sea, ¿no?, la camarera o sea el cocinero, la verdad que... Sí. Todos como, tener esas mismas oportunidades, ¿no? Tener esa oportunidad, sueños. Pero muchas veces lo que nos frena, por lo menos yo lo veo desde nuestra experiencia, nos frena mucho los miedos. Sí. Del cómo me irá, el qué pasará, el podré pagar. Bueno, nos pasa mucho con este tema de los alquileres, que hoy es una locura, que no sabes cuánto te van a aumentar, cuánto va a aumentar la materia prima, el tema de los costos. Sí. Bueno, en cualquier negocio le pasa. Entonces, se afronta todos esos miedos, pero la única manera de saber cómo te va a ir es hacerlo. Claro. Cuando arrancamos nuestro restaurante del sur, afrontamos un montón de miedos, que de hecho empezó mi marido cocinando y yo atendiendo, por el hecho de que no sabíamos si podíamos pagar un personal. Claro.
Así que lo dimos todo hasta decir, bueno, listo, ahora sí podemos incorporar más gente a trabajar y que podemos pagarle, ¿no? Dentro de todo, Tierra de Güemes, aquí en la ciudad de Salta, es dentro de todo nuevo, ¿no? ¿Cómo les fue con la apertura, con esto de instalar este tipo de comida, que creo que es algo que es muy atractivo también para los salteños y los turistas, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que estamos contentos porque somos relativamente nuevos. Abrimos hace 4 meses y la verdad que hemos crecido bastante, porque no es fácil instalar un lugar. Cuando vos ya llegás a un lugar donde hay muchos lugares que ya están instalados, digo, en el sentido del nombre, digamos, ya, o sea, el recepcionista, la persona en la calle, ¿dónde puedo ir a comer? Le decís los lugares típicos que ya los conocé. Entonces es difícil instalarse, ¿no? Sí. Y la verdad que a nosotros nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien en todo lo que es redes, en todo lo que es gente que viene a comer, a mirar, a ver qué es lo que proponemos. Sí. Y bueno, tuvimos la visita de varios artistas conocidos del folclore, como Dalmiro Cuellas, el domingo pasado estuvo Facundo Sosa también acá, bueno, comiendo, charlando un poco, así que eso está bueno porque la gente se interesa por nuestra propuesta. Los dos somos bailarinas de folclore, así que nos encanta el folclore, así que bueno, ahí sumamos lo que es la guitarreada, los días jueves, viernes y sábado, estamos quedándonos hasta más tarde, dejamos la cocina abierta hasta las 1 de la mañana, porque los fines de semana la gente sale tarde, hace planes, hasta que haces el plan, hasta que salís son las 11:30, entonces bueno, los fines de semana tenemos la cocina abierta hasta las 1 de la mañana y después de esa hora se arma lo que es la guitarreada, quizás a veces antes. Se arma la fiesta entonces. Sí. Entonces la invitación para todos aquellos que quieran venir, pasarla bien, divertirse. Un ambiente también muy familiar, ¿no? Me pasó de venir y de compartir el espacio, súper cálido, familiar, amigable también, ¿no? Porque comienza la guitarreada, uno baila, el otro canta. Sí, sí, apuntamos justamente a eso, que sea una guitarreada, pero que se pueda compartir, que pueda venir la familia, que el que no baila pueda estar sentado y pueda mirar, disfrutar del espectáculo, de la música, de los que bailan. Y esa fusión está buenísima, la verdad que está buena y bueno, representa bastante a lo que es, digamos, el ser salteño. Así es. Nosotros vamos a compartir una pequeña pausa, pero quédate del otro lado porque dentro de un ratito regresamos y seguimos conociendo más de Tierra de Güemes, parrillada y cocina al disco. Ya venimos.